la nada, dos seres estarían platicando tranquilamente, pues un ser extraño y el mismísimo Finn estarían dialogando en oscuridad pura. Entonces dime, ¿cómo funcionan las más grandes fuerzas de esta creación? Refiriéndonos a ese Son Goku, claro está. Entre todo esto, hay un universo privilegiado por los dioses, tan privilegiado que los seres fuertes que lo componen son una bestialidad. Este universo tiene seres absurdos, mas sin embargo, esto es quedarse corto ante tal afirmación. ¿Tanto así? ¿Realmente qué tan fuertes son? Bueno, este universo como tal no tiene nada de especial, mas sin embargo lo interesante son estos seres que lo habitan para ser más específicos. Ya veo, mas sin embargo deberías comentarme más sobre esta creación. Para que te entiendas, en esta creación existe lo que es el multiverso base. Estos multiversos desde y en lo más pequeño tienen una infinita cantidad de multiversos y dimensiones, pues en lo más básico, se forman protones y son constituyentes a una continuación que otorga vectores incontables en espacios incontables dentro de cada uno. Un multiverso base por sí solo tiene dimensiones transfinitas, pues digamos, que una dimensión es como un número infinito y este es inaccesible para otro número ya de por sí infinito, pues lo trasciende en toda la expresión de la palabra. Cada multiverso base consta de infinitas dimensiones superiores y estos multiversos base tienen una infinidad de líneas temporales. Ahora sí que decirle multiverso es un concepto demasiado ambiguo. Sin duda es más complejo de lo que muchos piensan. Es lo más básico e insignificante de hecho. En estos multiversos base hay planos que tienen propiedades platónicas, arquetípicas, entre una infinidad más, siendo completamente manipuladas por seres lo suficientemente capaces, de hecho seres que trascienden esta escala ya pueden manipular una infinidad de conceptos. Así como también todos estos multiversos funcionan a base de teología, patafísica, metafísica, filosofía, entre una infinidad de cosas más. De hecho, siendo sincero, estos multiversos me fascinan pues cada uno es una obra de ciencia como de arte, pues tienen una jerarquía fractal infinita de espacio-tiempo y masa de energía. No me sorprende, es típico de ti. ¿Qué te puedo decir? Pero aún con todo esto, son lo más básico e insignificante de toda esta creación. Me imagino, aún así quiero ver la historia de ese Son Goku. Bien, me parece más que perfecto. Finalmente, el clímax de la batalla contra una estrella había llegado. Aún está con vida ese insecto. Claro, aún no pienso morirme. No, sin antes acabar contigo. Los habitantes de todo el universo colaboraron en la derrota del dragón, pues Goku había logrado levantarse para formar la última Genkidama, mas sin embargo, esto tenía un gran precio. Después de ese duro enfrentamiento, el dragón de una estrella logró ser derrotado por la esperanza del universo.
Mas sin embargo, el guerrero Goku fue llevado por Shenlong, pues este se convertiría en el protector de las esferas del dragón, en el reino de los dragones. Hoy presentamos Goku, date prisa, el guerrero Sanku ha llegado a la Tierra. Después de la pelea contra los dragones malignos, los guerreros Z estarían en sus actividades diarias, pues después de todo ese tiempo de paz, estos simplemente ya no entrenarían debido a la escasez de amenazas que tendrían de ahora en adelante. Todo sería tranquilidad absoluta hasta que unas energías decidirían ir a aquel planeta. Gohan, después de la pelea contra una estrella, simplemente se dedicaría a impartir clases en donde este apoyaría a Goten, pues este le cedería ser el nuevo Gran Saiyaman, ya que este se ofrecería a proteger la ciudad de las amenazas. Goten en un día de clases tendría una llamada, pues había un asalto cercano a su posición, por lo que pediría permiso para ir al baño a su hermano, el cual impartiría clases. El Son Mayor le daría permiso, pues al ser consciente de las acciones de su hermano, este encubriría a Goten. El Son Menor, dirigiéndose al lugar solo, detendría aquella amenaza en un instante. Este, entre jugueteos en el cielo y perdiendo el tiempo, solo diría: qué aburrido, al parecer es un gran día para descansar. En un plano distante se vería a un par de seres, los cuales viajarían por múltiples multiversos base con su simple velocidad de desplazamiento, pues estos vendrían de otro plano, listos para confrontar a unos ciertos guerreros, los cuales tendrían como objetivo. ¿Crees que ya esté listo para confrontarlos? Así es, Zaiko. Aún así no te confíes, acabas de trascender a un poder supremo. Aún con eso, así como nosotros fuimos privilegiados con estos poderes, ellos también. Tu padre, aunque se haya convertido en el protector de las esferas hace tiempo, a estas alturas lo importante es acabar con esas lastras que quedan en la tierra para expandir nuestro imperio. Zaiko y la Kaioshin del Oeste estarían platicando mientras con tranquilidad llegarían en un instante a un multiverso base que tendrían como objetivo. Aquí es madre.
Exacto, Zaiko, aquí es. Goten sonriente solo volaría libremente hasta que se percataría de unas dos energías peculiares y demenciales. ¿Qué diablos es eso? Diría este totalmente sorprendido, pues esos dos seres le helarían la sangre, particularmente solo uno. Dos energías en un instante caerían en la tierra, así haciendo temblar el multiverso mismo. Ya llegamos. Así es, hijo, este es el planeta Tierra de tu padre. Espero tener al menos un poco de competencia, es un desperdicio llegar y encontrarte con malditas lastras. No te precipites, el planeta tiene seres fuertes, seres que se comparan con tu padre. Siempre y cuando nos den un buen espectáculo, es lo único que me importa, madre. Ellos ya se enteraron de nuestra ubicación, y al parecer Vegeta no está en estos planos. No te preocupes, si es mucho problema sacaremos estas ratas de su mugrero. Zaiko con una gran sonrisa llena de satisfacción simplemente alzaría su mano y haría mínima expulsión de energía, con la cual pulverizaría múltiples multiversos base junto a ese multiverso mismo. Hasta que una ráfaga de ki lo impactaría en la espalda y en un instante todo se reconstruiría, regresando todo a la normalidad. Veo que llegó uno de estos malditos, aunque esa energía fue muy débil y patética, ¿sabes? ¿Tú quién eres? ¿Qué diablos te pasa? Goten gritaría totalmente con enojo, pues él había sido el causante de regresar todo a la normalidad. ¿Sabes con quién estás tratando? ¿Por qué crees que tienes derecho de hablarme así, bastardo? Zaiko de una patada en la boca estrellaría a Goten en contra de un bosque cercano. Y este simplemente lo interceptaría en el aire para agarrarlo del cuello, solo para estrellarlo en contra del suelo en un instante. Goten en su Super Saiyajin le daría una patada que no haría retroceder ni un solo milímetro a Zaiko. ¿Qué diablos? Goten sería recibido por una patada en el estómago, la cual lo haría retorcerse de dolor. ¿Tú eres el segundo primogénito de Son Goku? Veo que eres igual un privilegiado. La Kaioshin con burla diría. Es uno de tus hermanos, Zaiko. Su nombre es Son Goten. Sí, entonces tú eres Son Goten, ¿no? Qué pena me das, pero respóndeme. ¿Dónde está el estúpido príncipe Vegeta? Goten entre duda, preguntaría. ¿Vegeta? ¿A qué se refieren con hermano? Goten cerrando los ojos se enteraría de todo, pues en el pasado aquella suprema Kaiosama había agarrado partículas de energía de la pelea de su padre Goku contra Freezer, y esta había creado un ser a base de su energía con la de su padre, creando un ser totalmente imparable. Veo que ya te enteraste. Es una verdadera pena, hermanito menor. Tendré que eliminarte ahora mismo. Zaiko pondría una sonrisa pero sería interceptado por otro Super Saiyajin, pero sin moverse un solo centímetro solo lo desviaría, así estrellándolo contra Goten. Zaiko sonreiría retadora y maquiavélicamente. Veo con que por fin salieron más ratas. Con que el hijo del príncipe llegó al fin. Trunks recomponiéndose observaría a aquel ser. ¿Cómo te atreves, desgraciado? Trunks abalanzándose golpearía descomunalmente a aquel sujeto, el cual solo lo vería como una vil mosca. Zaiko arrojaría a Trunks por varias montañas, derrapándolo de un simple golpe. Malditos, ¿qué les pasa? Zaiko seriamente agarraría de una pierna a Trunks y girando sobre su propio eje lo mandaría a volar, solo para teletransportarse y darle un codazo en la boca abrumando su energía. Te mataré, maldito imbécil. El dios alzando su mano pretendería acabar a Trunks, pero una patada lo impactaría en la nuca, haciéndolo retroceder unos metros.
El hijo perdido de Son Goku solo voltearía lentamente, pues uno de los seres más fuertes de ese lugar por fin haría presencia. Ya veo, es increíble. Estos tipos son capaces de destrozar todas las infinitas líneas temporales del multiverso base con un soplido. ¿Eso te sorprende? Esta creación no está limitada solo por eso. El fin, exclamaría tranquilamente. Entonces, ¿qué hay arriba de estos multiversos base? El multiverso base solo es un reflejo, pues es un arquetipo infinitamente inferior a un plano superior e inaccesible. ¿En serio? Entonces, ¿qué hay más allá de eso? El multiverso superior. Técnicamente, el multiverso superior es una estructura caótica, donde un plano de este es inaccesible para todos los multiversos base y al igual que este tiene infinitos planos superiores, siendo inaccesibles uno para el otro. En cada plano del multiverso superior los conceptos de materia, antimateria o dimensiones son un mero chiste, pues no existen en ese lugar propiedades espaciales. ¿Y a qué te refieres con planos? Se puede decir que un plano es un espacio infinito y que trasciende a todos los multiversos base. Cada plano del multiverso superior es como una infinita narrativa, y cada plano o narrativa se va trascendiendo una a la otra a cada instante, siendo inaccesible una tras otra. Los planos del multiverso superior son infinitos. Entonces esos planos van en trascendencia infinita, ¿no? Exactamente. Cada plano de estos, dentro suyo son mentales, espirituales así como conceptuales. Ahí, las ideas en sí son vagas. Pues ya sea el color o los cuestionamientos, en cada plano del multiverso superior un pensamiento o percepción pueden alterar los mismísimos infinitos conceptos. Cada plano de estos es como si fuera una ola, mientras capas tras capas de espirales lo llevan hasta el infinito, pues cada plano es como ver una gran obra arquetípica. Increíble, entonces cada plano del multiverso superior trasciende los multiversos base, y al igual que estos, sus narrativas o planos se trascienden entre sí hasta el infinito. Resumidamente, sí. En la Tierra, Taiko con una mirada de desquiciado diría. Veo que ya llegó otra basura. Taiko vería a Gohan, el cual lo observaría retadoramente, pues este llegaría al campo de batalla listo para el combate. Taiko, ese es tu hermano, Son Gohan. Es lo que veo, madre, si no te molesta jugaré con este imbécil un rato. Gohan pondría un rostro de molestia pura. Sé quién eres, no te dejaré las cosas fáciles. El Saiyajin lanzaría múltiples ráfagas de ki, siendo totalmente inútil para el monstruo. Zaiko en un instante lo agarraría del rostro y lo empezaría a estrellar por toda la zona rocosa, y de una patada en el abdomen abrumaría los infinitos conceptos del multiverso base, mas sin embargo Gohan con un pensamiento mantendría todo en total orden. Veo que ninguno le llega al poder de Son Goku. Zaiko molesto agarraría fuertemente el cuello del Saiyajin híbrido, el cual mostraría molestia ante la diferencia demencial de poder. El dios de una partícula de ki arrastraría lentamente a Gohan por todo el paisaje, mientras este con total fuerza empezaría a contener aquel ataque infernal. Vamos a ver si puedes aguantar la destrucción de todos los multiversos base y superiores, basura. Zaiko entre risas de desquiciado haría estremecer completamente a Gohan.
todos los multiversos superiores y base empezarían a explotar, mas sin embargo el Saiyajin podría contenerla con supremacía pura. Maldito. Diría Gohan molesto, así destrozando aquella partícula en su estado base y regresando todo a la normalidad de un pensamiento, pues este desprendería un fragmento de su verdadero poder. Goten y Trunks arremeterían en contra de Zaiko ya fusionados, así Gotenks haciendo presencia, pues la fusión haría que trascendieran su poder inimaginablemente, y aún más en su Super Saiyajin de nivel 3. Gohan y Gotenks contendrían al dios Saiyajin, el cual empezaría a jugar con estos de manera demencial, pues a pesar de aquellos intentos la diferencia sería totalmente absurda. Zaiko ya fastidiado le daría un puñetazo a Gotenks y de un movimiento de su mano simplemente lo desfusionaría, así sorprendiendo a los niños. En el planeta sagrado. ¿Cuál es la estrategia entonces, Supremo? Kibitosin diría bastante impaciente. No tienen ninguna posibilidad en contra de Zaiko. Me lo imaginaba, su poder trasciende con gran magnitud al de los otros. Aún así, ¿tiene alguna idea? Traer a Goku de vuelta del reino de los dragones, destabilizará el infierno 5 y puede que atraiga aún más problemas por su presencia, mas sin embargo los demás dioses tomarán cartas sobre el asunto si Zaiko empieza a hacer desastres. Lo cual traerá desequilibrio. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La única opción es conectar con Shenlong y pedir como deseo que los dioses del reino de los dragones nos concedan el permiso de traer a Goku a la tierra. Ya veo, pero ¿cómo traeremos a Shenlong con la presencia de Zaiko? El Kaiosama de 15 generaciones le lanzaría la espada Z a Kibitosin, el cual se sorprendería. En su combate, Zaiko y Gohan se percatarían de las intenciones del anciano, pues por su omnisciencia estos estarían al tanto. Zaiko con una sonrisa diría: no dejaré que me encierren en su porquería, malditos. Gohan sin titubear accedería a su Super Saiyajin 4, así expulsando un poder totalmente demencial. Veo que Gohan no se quedó sin hacer nada. La Kaiosin con pequeñas carcajadas diría, pues a pesar del aumento del híbrido, ella conocería a la perfección el nivel de su hijo. La existencia misma temblaría abrumando completamente al multiverso base, al multiverso superior, junto a las cascadas eternas. Zaiko y Gohan entre pensamientos destruirían y traerían de regreso a absolutamente todo. ¿Entonces me estás diciendo que hay más planos arriba de los multiversos? Exactamente, por encima de estos existe mucho más allá. ¿Qué es lo que sigue entonces? La cascada eterna. ¿Qué es eso? Son cascadas demasiado peculiares, cada cascada es inaccesible y trasciende los multiversos superiores, pues estas contienen historias o subhistorias de toda la ficción. La cascada eterna contiene cualquier pieza de medios, ya sean películas, literaturas, fanfics, juegos o cualquier medio ficticio entre infinitas posibilidades más, pues en esta cascada la ficción así como la narrativa es un simple juego, pues todas las posibilidades infinitas de historias hechas o inconclusas se albergan ahí, ya sea para nutrir al multiverso base como al superior. En la cascada más insignificante hay un guardián capaz de manipular todos los multiversos y su misma cascada ficticia y metaficcional a la perfección. Estos seres no tienen límite alguno, pues pueden hacer y ser lo que quieran, pueden hacer absolutamente cualquier cosa y todo infinitamente, y eso solo sería una fracción infinitesimal de su verdadero poder.
Estos abarcan todo lo imaginable, inimaginable, posible, imposible, existente, inexistente, conocido, desconocido, pensable, impensable, creado, no creado, descubierto, no descubierto, percibido, no percibido, concebible, inconcebible, entre infinitas cosas más para describir una mínima parte de lo que en verdad son. Cada cascada contiene un protector con estas particularidades, mas sin embargo, cada protector trasciende el infinito poder del otro entre sí. Y así es sucesivamente entre todas las cascadas eternas. ¿Y cuántas cascadas son exactamente? Es sencillo responder eso, sencillamente son infinitas. De hecho, seres capaces de destrozar o manipular todo el multiverso superior no serían capaces ni de conceptualizar tan siquiera a los guardianes de estas cascadas. Ya veo, aún así, esto no es de lo que son verdaderamente capaces estos guerreros Z, ¿verdad? No, de hecho son como niños peleando por un dulce, estos seres destruyen y regresan todo con un pensamiento. Hasta Goten o Trunks podrían destrozar las cascadas sin contenerse en su simple Super Saiyajin. Gohan y Zaiko se destrozarían mutuamente en múltiples destellos de energía, colisionando sus puños, estremeciendo todo a su paso, destruyéndolo y regresándolos de sus simples impactos. Gohan con supremacía mantendría a raya a su hermano, mas sin embargo este con superioridad se mantendría totalmente al margen. Las técnicas y puñetazos resonarían en todo el lugar caótico, explotando absolutamente todo. El multiverso base, superior, las cascadas y mucho más allá sería destrozado y reestructurado de sus simples roces de sus puños. El híbrido de la Tierra de múltiples ráfagas de ki lo intentaría arrasar, mas sin embargo el dios Saiyajin con burla las destrozaría con superioridad pura. Vamos, maldito, intenta hacerme al menos un poco de frente. Llegué a este lugar por un verdadero combate, no para perder mi tiempo con basuras. En un destello, Kibitoshin llegaría, mas sin embargo sería rápidamente emboscado por la Kaiosama, la cual sería rápidamente interceptada por Goten y Trunks, los cuales habían sido desfusionados por Zaiko. ¿Cómo es que sigues viva? Si Majin Buu hace tiempo acabó contigo. A pesar de ser un dios eres tan ignorante. Aún así, yo y Zaiko lo gobernaremos todo, imbécil. No si nosotros te detenemos. No, no lograrán hacer absolutamente nada. Están condenados basuras. Gohan de rápidos y contundentes golpes haría doblegar a su hermano, mas sin embargo este simplemente se lo tomaría como un juego. Zaiko de ligeros movimientos solo empezaría a tomarle ventaja al Saiyajin, pues este sería ampliamente más fuerte. Gohan y Zaiko simplemente extenderían su combate a lo inimaginable, pues al ser omnipresente su combate sería totalmente desquiciado. Ya veo, aún así dices que estos tipos no solo se limitan a esto, ¿verdad? En lo absoluto, estos tipos no solo se limitan a esto. Arriba de estas cascadas que sigue, está el Reino Escarlata. Este reino desde su primer plano es inaccesible para todos los guardianes de las cascadas, ya que igual los trascienden completamente. Cada plano de este reino tiene un dios el cual es capaz de destrozar a todos los guardianes de las cascadas con un pensamiento, mas sin embargo a pesar de esto, estos apenas son dioses menores, pues son lo más básico en esta creación. En cada plano de este reino hay un dios trasciende en poder al otro y la misma secuencia pasa en cada plano con cada dios. Y este reino simplemente tiene planos infinitos. Increíble. Mas sin embargo hay mucho más, por encima de todo esto está el árbol del firmamento. Un árbol en medio del vacío, que es el que le dio vida a lo antes mencionado.
Cada hoja de este árbol trasciende y es inaccesible para el Reino Escarlata. En cada hoja hay un plano inimaginable, donde hay dioses menores, pues para esta creación, aunque estos dioses de este árbol trasciendan a los anteriores dioses, siguen siendo lo más simple y básico de esta existencia. Cada dios de cada hoja trasciende en poder al anterior y este árbol contiene hojas infinitas. Ya veo, entonces estos seres son inimaginables en poder. Sí, pero aún falta bastante. El híbrido de contundentes ataques desbordaría en habilidad pura, haciendo retumbar todo, mas sin embargo Zaiko mantendría total ventaja sobre este. Mientras en otro lugar la Kaioshin sostendría un combate con Goten, Trunks y Kibitoshin, así abrumándolos en aquel intercambio de golpes. Gohan entre rabia vería como sus amigos serían apaleados por la Kaioshin y como Zaiko solo estaría jugando con ellos. Este de una contundente patada lanzaría a Zaiko lejos de aquellos multiversos, mientras el Kibitoshin le lanzaría aquella espada. Gohan en un destello de energía iría en contra de Zaiko y sorprendiéndolo este con ira trascendería su propio poder, así agarrando al dios Saiyajin por sorpresa, atravesándolo instantáneamente con aquella arma. Mientras este sorprendido sería transportado a otro lugar. Son unos malditos. La diosa gritaría con furia mientras de un puñetazo destrozaría a Kibitoshin y entre su habilidad no dejaría fusionar a Goten y Trunks, mas sin embargo esta sería sorprendida por un peculiar ser. La diosa gritaría con furia mientras de un puñetazo destrozaría a Kibitoshin y entre su habilidad no dejaría fusionar a Goten y Trunks, mas sin embargo esta sería sorprendida por un peculiar ser. Uf, haciendo presencia por fin en el campo de batalla, agarraría de un pie a esta, así estrellándola contra el suelo y lanzándola de una contundente patada al cielo. El humano sin dejarla reaccionar la pulverizaría de la existencia con un Kamehameha, siendo su conciencia llevada a otro plano por dioses superiores. Este juguetonamente mirando a los chicos les diría: eso pasa por no entrenar, deben fortalecerse. El humano serio solo vería el cielo al tanto de la situación mientras Gohan aparecería en un destello ya en su estado base. ¿A dónde lo mandaron con esa espada? A un plano más allá del reino astral, mas sin embargo solo es cuestión que expulse su poder para que salga de ahí. Aún así, esos planos no tienen cualidades espaciales, así que en lo que sale de ahí, tenemos un día en este lugar. Uf, con total seriedad vería Kibitoshin. Entonces lo más conveniente sería atraer a Goku, ya que ese tipo no mostró ni el más mínimo fragmento de su poder. Exactamente, aunque sería una ventaja tener a Vegeta aquí. De hecho Vegeta podría erradicarlo, mas sin embargo no logro detectarlo, me imagino que al igual que mi maestro Goku él está buscando incrementar su fuerza. Así es, quién sabe por qué ese Vegeta no quiere aparecerse. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Goten, Trunks, Gohan, Kibitoshin y Uf simplemente en un destello irían al templo sagrado donde estarían reunidas las esferas del dragón. En el reino de los dragones estaría Goku, el cual estaría entrenando con el dragón de una estrella, pues este tendría otro comportamiento pues en el pasado sería maligno debido a la energía negativa de las esferas corruptas. Entonces Son Goku, ese tal Zaiko anda causando destrozos. Sí, mas sin embargo los chicos piensan traerme de vuelta. ¿Sabes que eso traerá consecuencias, o no? Lo sé, de todas formas ese tipo traerá consecuencias y Vegeta no se quiere aparecer, quiere que luchen por su cuenta, pero dudo que hagan algo en contra de Zaiko.
Aparte, sabes que es indispensable que regrese, ya sea tarde o temprano. El Saiyajin con una sonrisa vería tranquilamente al dragón. Si ese es el caso, ustedes serán los primeros en detener todas estas amenazas. Aún así debes ser demasiado cuidadoso. Los dioses superiores pueden tomar cartas sobre el asunto, más con un universo tan problemático como el tuyo. Lo sé, aún así el equilibrio se supone que lo tienen en el reino escarlata, el árbol del firmamento y en el reino astral. Así es, Son Goku, mas sin embargo, tú sabes que puedes destrozar todo eso de un soplido en tu estado base. Tu existencia y la de tu mundo, es una anomalía. Y a pesar de tu Super Saiyajin 5 rompe todos los límites, aún hay más lugares que no conoces. Goku con un suspiro diría. Te entiendo, pero también entiende nuestra postura. Aparte no deberías estar holgazaneando tanto, Vegeta está entrenando por ahí. Sentí un poder similar al tuyo, mas sin embargo te recomiendo ponerte a entrenar. ¿Qué insinúas? Yo nada más digo. Aparte que estos lugares son perfectos para entrenar. Se puede decir, ya que aquí no existe el espacio-tiempo. En la Tierra podrían pasar un par de años y aquí es como una infinidad de tiempo o bueno. Aquí realmente no existen ese tipo de cosas. Eso tienes razón, una estrella, mas sin embargo quiero probar las habilidades de Zaiko. Ambos sonriendo volverían a su entrenamiento. En la Tierra se verían a los guerreros, los cuales estarían analizando las esferas del dragón, las cuales serían piedra, mas sin embargo estos sabían que había una forma de regresarlas a la normalidad. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es recargar la energía de las esferas del dragón con nuestra propia energía, para que éstas se conecten directo al reino de los dragones. Pues este lugar es inaccesible para nosotros, así que lo conveniente sería crear un medio con ayuda de las esferas. ¿Con cuántos creen que sea necesario? Gohan con un rostro serio diría. Tenemos que romper la trascendencia que hay del reino astral al reino de los dragones. Hacer esto podría poner en riesgo todo, mas sin embargo mi padre es el único que podría derrotar a Zaiko. Dende con un rostro tranquilo diría. Un poder lo suficientemente grande puede ser suficiente para alimentar las esferas, ya que al ser demasiado poderosas y traer a los dragones oscuros, los dioses confiscaron su poder. Mas sin embargo, si uno de ustedes alimenta estas esferas, podrían contactar a los gobernantes de este reino para ver si dejan traer a Goku de regreso. Entonces el guerrero más fuerte de nosotros sería la única opción. Oigan, ¿sienten eso? Es Zaiko, él llegará en unos minutos, la espada se está fracturando. ¿No que un día? Él sabe que Uf mató a la Kaiosama. Maldita sea, esto es malo. Dense prisa y espérenlo, reténgalo en lo que doy toda mi energía para traer a Papa de vuelta. Sabes que puede ser contraproducente y el reino de los dragones podrían no concederte el permiso. Gohan con un rostro serio pondría su mano en las esferas mientras estas brillaban con gran intensidad. Lo sé perfectamente, pero de todas formas está ahí el riesgo. En otro plano. Entonces Vegeta, ¿por qué no quiso intervenir? De hecho Vegeta estaba al tanto, mas sin embargo este quería que los chicos se hicieran valer por sí mismos. De hecho estaba retorciéndose de ira cuando estos tontos decidieron traer a Goku. Pero si es contraproducente traerlo a la Tierra, ¿por qué no decidió actuar? Por un simple hecho, y era porque una amenaza llegaría en un tiempo.
Vegeta, al igual que Goku y los dioses del reino de los dragones, lo presentían, por lo cual estos no tomaron acciones, pues concederle el permiso a Son Goku ya no era una opción, sino una prioridad. Aunque la presencia de este trajera caos, era necesario para lo que se aproximaba, así que todo lo tomaron como una balanza. Ya veo, pero aún no entiendo lo que es el reino astral. El reino astral es un lugar que trasciende el árbol del firmamento, este es un lugar inaccesible para este. Este lugar es la totalidad espiritual, pues aquí es donde empiezan las verdaderas deidades, aunque siguen siendo dioses menores, pues cada plano hay un ángel que trasciende a todo el árbol del firmamento, pues estos son los que juzgan a los mortales y los otros dioses menores, pues en cada plano se reside toda la consciencia como la inconsciencia. Cada plano es abstracto, continúa como constante, pues el mismo bien y mal, la vida o la muerte, el principio y el antiprincipio, la divinidad y la no divinidad, simplemente son rasgos que este mismo ya ignora completamente, pues es un plano inexistencial como existencial absoluto, siendo que es el fin y el comienzo del todo. Aquí como los dioses o mortales desaparecen o trascienden, pues cada plano es transfinito, siendo que todo el reino astral tiene planos o perspectivas infinitas como transfinitas. En cada plano hay un ángel que trasciende todo el árbol y entre cada plano, los ángeles se trascienden entre sí igualmente. Este lugar es importante, pues va más allá de lo imaginable e inimaginable. Ya veo, es asombroso, pero de ahí ¿qué es lo que sigue? Sencillo, el reino de los dragones. En la tierra Gohan estaría en su Super Saiyajin 4, proporcionándole todo su poder a las esferas del dragón. Estas brillarían en un tono dorado intenso, mientras Gohan empezaría a intentar comunicarse al reino de los dragones. En otro plano, después de que Zaiko fue atravesado por la espada Z en unos instantes, este solo voltearía. ¡Qué patéticos! Es patético que quieran traer a mi padre. El dios con su omnisciencia se percataría que su madre había sido asesinada por Uff. ¿Cómo se atreven, malditas basuras? El dios de un grito expulsaría inimaginables cantidades de poder, así destrozando aquel plano y en un instante llegaría al planeta. Los guerreros estarían ya esperándolo, pues estos lograrían hacer el tiempo necesario. Malditas basuras, los mataré, los asesinaré, bastardos. Zaiko de una expulsión de poder haría estremecer a los presentes, mientras Gohan empezaría a desesperarse, pues Zaiko había llegado antes de lo esperado. Maldita sea. El dios de un grito impactaría a Uff con una patada, la cual lo haría estremecerse. Gotenks intentaría frenarlo con su técnica de las donas galácticas, mas sin embargo Zaiko de un puñetazo en la boca y de una patada en el estómago lo haría vomitar sangre. Mientras de un pensamiento lo desfusionaría fácilmente. No me interesa ya nada, yo voy a acabarlo todo. Yo los mataré. El dios híbrido expulsando su verdadero poder, haría una partícula de ki, mientras los guerreros heridos verían al monstruo, el cual expulsaría sin misericordia más energía, trascendiendo demencialmente su poder. Los multiversos, la cascada eterna, el reino escarlata, el árbol del firmamento y el reino astral empezarían a desprenderse como si fueran papel. Hasta nunca, malditas lastras. Trunks, Uff y Goten solo cerrarían los ojos, mas sin embargo toda la destrucción pararía en seco y sería restaurada. Zaiko vería como un sujeto le estaría agarrando un brazo, mientras este no podría hacer absolutamente nada. ¿Quién te crees que eres para hacer tus estupideces, maldito insecto? El príncipe diría con tranquilidad y un rostro serio. Gohan feliz estaría a punto de parar su transferencia de energía, mas sin embargo el príncipe diría: Gohan, trae a Kakaroto de vuelta, es una orden. Pero señor Vegeta, traerlo significaría.
las fuerzas que hacen fuerte. No me interesa, sé lo que conlleva, pero te dije que es una orden. El primogénito del Sol, asintiendo, simplemente seguiría en lo suyo. Por fin das la cara, estúpido príncipe Vegeta. Vegeta, de una patada en el rostro le diría: para ti soy rey, Vegeta, maldito insecto. Zaiko, entre risas, expulsaría más poder y con un pensamiento estaría a punto de destrozar el reino astral junto a lo demás. El príncipe, de un pensamiento, detendría el caos del dios y de una patada en la quijada lo mandaría a volar. Zaiko aumentaría su poder, mas sin embargo Vegeta, sin titubear, accedería a su Super Saiyajin. El dios Saiyajin lanzaría múltiples ráfagas de ki, mas sin embargo el príncipe, de múltiples patadas, empezaría a destrozarlas con facilidad. Los guerreros presentes, impactados, verían como el príncipe sería más que suficiente para humillar al dios en su Super Saiyajin de nivel 1. Créeme, sabiendo que Kakaroto entrenaría en el reino de los dragones, es obvio que yo no me quedaría lejos. ¡Maldito! Zaiko con rabia se abalanzaría, mas sin embargo Vegeta, con suma tranquilidad, seguiría el intercambio de golpes y lo mantendría al margen. Zaiko, entre rabia, aumentaría exponencialmente su fuerza, pero el Saiyajin puro accedería a su forma de Super Saiyajin 2, superándolo ampliamente. ¿Qué carajo? Gritaría aquel semidios con sorpresa ante el poder monstruoso del príncipe. Maldito mocoso malcriado, tanta arrogancia, tanto estatus patético por ser un simple dios. Solo eres un niño. El Saiyajin, pasando instantáneamente a su full power, le brindaría un puñetazo que haría retorcer a Zaiko, el cual no esperaría ese increíble nivel de poder. El híbrido, agarrando su abdomen, caería agitado al suelo. ¿Qué es esto? Kakaroto no es el único fuerte, lástima que esa Kaiosama no te lo haya dicho. Zaiko, con un rostro lleno de molestia, se abalanzaría contra el Saiyajin, y en un frenético intercambio de golpes, el dios Saiyajin intentaría destrozarlo. Es una pena, tanto potencial y no quieres apegarte a las raíces de tu raza. ¿A qué te refieres? Tu Super Saiyajin, podrías alcanzarlo entrenando, mas sin embargo, en vez de tener disciplina, juegas mucho a ser dios. El creerte superior a los demás solo te hace del montón. Un Saiyajin no tiene límites y ser un Saiyajin no es cualquier cosa. Pero hay algo que te hace evolucionar aún más como guerrero. El príncipe, de un codazo en la nuca, haría retroceder al dios. El tener en tu mente el objetivo de superarte a ti mismo. No sirve de nada vivir en pensamientos egoístas, tus deseos y convicciones las resuelves nada más tú, no los demás. Vivir detrás de alguien para cumplir tu objetivo solo te retrasa. Vivir detrás de tu objetivo y estar detrás de alguien es solo estancarte en tu mediocridad, y es algo que entendí con el tiempo. Tú buscas derrotarnos para asegurarte que eres el más fuerte, pero eso solo te hace más del montón. Acepta ser un Saiyajin y no te enfoques en ganarme a mí o a Kakaroto, enfócate en mejorarte a ti mismo y en lo que tú crees, para que evoluciones como guerrero. ¿Por qué me dices esto? Simple, quiero que me des un buen combate. Quiero pelear con un verdadero Saiyajin. Vegeta, sin titubear, en un grito estremecería todo, mientras en un destello pasaría a su fase 4. Zaiko retadoramente observaría con algo de respeto al príncipe, pues a pesar de su arrogancia, este reconocía un honorable guerrero cuando lo tenía enfrente. Ambos, hirviendo entre su sangre guerrera, se abalanzarían uno contra el otro, intercambiando golpes y intentando ganarse terreno. ¿Sabes que a pesar de todo no voy a parar con mi ideología de destruirlos? No me interesa, insecto. Sea como sea, te detendré.
Ambos Saiyajines entre destellos y ráfagas de energía se destrozarían, mas sin embargo el príncipe con supremacía mantendría controlado el combate, tanto así que no habrían daños colaterales. Gohan, accediendo al reino de los dragones, hablaría con los reyes de este, mas sin embargo estos dialogarían sobre las consecuencias y ventajas que sería traerlo de vuelta. El Saiyajin híbrido solo empezaría a desesperarse, pues a pesar de Vegeta tener ventaja, estos no sabrían los alcances de Zaiko. Vegeta y el dios en destellos impactarían múltiples golpes y patadas, mas sin embargo el dios de un golpe en el rostro haría que el príncipe retrocediera y lanzando una ráfaga de ki inmensa pensaría exterminarlo, mas sin embargo Vegeta con superioridad lo destrozaría. Deja de jugar, mocoso. Zaiko entre ira expulsaría un poder demencial, mas sin embargo el Saiyajin puro no se inmutaría en lo más mínimo. Maldito príncipe, te mataré, te mataré. No me vas a humillar de esta forma. Vegeta serio diría. Veo que eres fuerte, tendré que pasar al siguiente nivel si eso en verdad quieres, insecto. El príncipe en un destello incrementaría más su fuerza, pero ambos pararían en seco por la presencia de alguien. Gohan ya en su estado base vería al cielo, mientras agitado vería un destello. Ya llegaste, ya llegaste. Bien hecho, Gohan. Goku llegando por fin gracias a Gohan simplemente vería como su hijo caería desmayado. Por fin llego. Mi maestro, por fin llego. Veo que por fin llegaste, maldito. Creo que interrumpí tu batalla, Vegeta. Hace tiempo que no te veo, Kakaroto, pero déjame decirte que esto es culpa tuya. ¿Mi culpa? Por ser un tonto y descuidado. Así que yo no voy a arreglar tus problemas, encárgate tú de Zaiko. Nunca creí que llegaras a decir eso. Porque a estas alturas no me interesa cabeza hueca. Esta es una oportunidad perfecta para demostrar que soy el más fuerte. Goku dando una sonrisa simplemente observaría como su hijo incrementaría descontroladamente su poder. Bien, ya que me cediste la pelea, aprovecharé, Vegeta. Con que tú eres Zaiko. El legendario guerrero Son Goku, te exterminaré, maldito. Y una vez termine contigo y todas estas lastras, toda la creación cederá ante mi poder. Eso está por verse. Aunque, te quiero proponer algo. ¿A qué te refieres? Sencillo, quiero dejar de contenerme. Quiero que expulsemos todos nuestros poderes. Goku pondría un rostro serio, pues eso significaría la destrucción de todo. No te preocupes, insecto, me encargaré de arreglar sus destrozos. Pero a cambio me deberás un combate. El Saiyajin sonriente asentiría mientras de un grito expulsaría poder. Bueno, está decidido, Zaiko. El dios Saiyajin de un grito estremecería la zona, y ambos en su combate, extenderían su pelea a lo inimaginable. Veo que tienes un poder en estado base monstruoso, aún así no están tan distantes nuestros niveles, Kakaroto. Diría Vegeta sonriente, mirando al cielo. Goku en su estado base intercambiaría golpes con el dios, mientras en su velocidad de desplazamiento romperían a base de puñetazos el multiverso superior, pero sin importar nada seguirían su combate, pues Vegeta se encargaría de reestructurar todo. Goku junto al híbrido en un destello de energía llegarían a las cascadas eternas, mientras de múltiples golpes harían que estas ondearan y fueran agrietadas.
Estos de puñetazos las destrozarían y las reestructurarían con las simples ondas. El combate se expandiría al Reino Escarlata, al que llegarían con su simple velocidad. Este en sus planos superiores sufriría daños, pues serían destrozados de un puñetazo en seco por parte ambos. Zaiko, de una patada en el estómago del Son, destrozaría todos aquellos planos, y de un golpe en la mejilla lo mandaría contra el árbol del firmamento. Las hojas serían destrozadas por las ondas expansivas, mas sin embargo Zaiko, agarrando a Goku del cuello, lo azotaría contra el árbol y con fuerza este lo destrozaría, impactando al Son con más fuerza, así pulverizándolo con aquel simple impacto. El Saiyajin de la Tierra, de un golpe en el estómago, mandaría a volar a Zaiko al reino astral, y ambos entre un choque de puños lo destrozarían completamente. En un destello ya sin titubear, Goku pasaría a su Super Saiyajin 4 y Zaiko pasaría a una forma nunca antes vista, pues esta sería conocida como su modo Berserker. Zaiko en un destello de energía le daría un puñetazo en la boca del estómago, el cual haría retorcer al Super Saiyajin 4. El Son, resintiendo aquellos contundentes ataques, solo retrocedería lentamente, pues perdería completamente la balanza. Maldita sea. El dios de múltiples golpes haría que el Saiyajin resintiera aquellos contundentes ataques, y sin importarle este decidiría acabarlo todo. Zaiko con una partícula de energía diría: hasta nunca, padre. El dios entre carcajadas lanzaría aquella partícula de ki, la cual el Saiyajin detendría a duras penas. Esta partícula pretendería aniquilar todos los reinos junto a una gran parte del reino de los dragones. El ataque haría estremecer al Son, mas sin embargo, este con una gran sonrisa destrozaría aquella técnica. Este empezaría a desbordar en energía plateada, mientras todo empezaría a temblar, así como el reino de los dragones, como el infierno 5, en donde a un ser le llamaría la atención este poder. En la Tierra. Veo que tampoco te quedaste conforme, y también tú alcanzaste ese nivel, Kakaroto. El príncipe diría satisfecho a su rival. Goku, pasando por otra metamorfosis, accedería a un poder superior, así mostrando su Super Saiyajin de nivel 5 por primera vez en combate. Ya veo, aún así el poder de Zaiko lo trasciende. Como verás, en sí ellos dos trascienden el reino astral completamente. Goku como Vegeta en poder bruto están en esa categoría en estado base, y con cada fase de Super Saiyajin trascienden el poder ya infinito y supremo que tienen. La fase 4 tiene 4 líneas de trascendencia en esa escala, mas sin embargo, a comparación de otras versiones, esta fase 5 tiene una particularidad. ¿En serio? ¿Cuál es? El poder de este tiene trascendencia infinita, pues esta fase le permite a su usuario tener un poder transfinito a cada instante. Y esta trascendencia no tiene límite alguno. Goku con superioridad le daría un golpe en el estómago a Zaiko. Lo siento mucho, pero si te dejo en esta creación causarás problemas y no tengo intención de exterminarte, así que serás juzgado por los dioses superiores, Zaiko. El Saiyajin, juntando sus manos, diría: Kamehameha. Energía plateada sería formada en las palmas de sus manos, y abrumando a Zaiko este respondería con un ataque de energía. El Saiyajin criado en la Tierra solo gritaría: ¡ah! La expulsión de energía simplemente arrasaría al dios, el cual su grito sería ahogado en aquel destello. No, no puede acabar así. Zaiko en un destello plateado simplemente sería pulverizado finalmente. El Saiyajin en un suspiro pasaría a su estado base y en un segundo este regresaría a la Tierra. Malditos destrozos que causaste.
Aún así, al menos ya acabaste con ese insecto. Sí, Vegeta, pero aún así. Tú pudiste erradicarlo, ¿por qué no lo hiciste? Porque es tu hijo, ya te lo dije como mil veces, cabeza hueca. Todos los amigos del Saiyajin le darían la bienvenida bastantes felices, pues había sido bastante tiempo de no ver al sol, mientras en otro plano un ser había despertado por el combate que estos habían causado. Ya veo, entonces ese tal Zaiko fue la primera amenaza. ¿Cuál es la que sigue? Sencillo, se trata de un demonio llamado Karat. Sección.